a continuación en el taller de Jesús el Carpintero. Vamos, hermanos, entonces a meditar en la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios, busquen su Biblia, Hechos capítulo 3 y versículo 6. Dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 3 y versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hermanos, hermanas, quiero que pongan atención. Desde hace unas 2 o 3 semanas, el Señor me comenzó a mostrar algo que me gocé al descubrirlo. Me gocé grandemente al recibirlo de parte de Dios. Sé que es una revelación de parte de Dios. Sin embargo, cuando empecé a exponer aquello, de pronto me sentía un poco raro porque nunca lo había expuesto de esa manera. Y me sentía de cierta manera incómodo, porque de pronto sentía yo, ¿no será que me estoy dejando llevar por mis emociones? ¿No será que Satanás me está tendiendo una trampa para que caiga, como tantos han caído en doctrinas erróneas? Y todo esto vino porque he apartado el servicio del domingo a las 10 de la mañana. El servicio que yo considero que es cuando vienen más hermanos miembros de la iglesia. Le dije yo desde hace algunos meses atrás: Señor, estamos prácticamente desamparando a nuestros hijos en la iglesia. Señor, nuestros hijos están pasando por la etapa más terrible de su vida en la historia de la humanidad. En este tiempo hay tanta violencia, hay tanta droga, hay tanto sexo libre, hay tantas películas pornográficas y de guerra y de tanta cosa. Están esos aparatitos que ya los han esclavizado. Y yo le digo: Señor, necesitamos un mensaje para nuestros hijos. Y comencé a pedirle a Dios que me diera mensaje para los hijos. Y en varios domingos pasados les di algunos mensajes que tenían que ver con los hijos. Pero hace 2 semanas, pidiéndole al Señor en oración, por eso es que cuando yo doy un mensaje, voy con un 90% de seguridad que es de parte de Dios. Porque se lo pido a Dios. Le ruego a Dios con humildad, le pido que no vaya yo a irme por otro lado, que me guíe, que me dirija. Por lo tanto, creo que es de parte de Dios. Y hace como 2 semanas, orándole al Señor y diciéndole: Señor, ¿qué tienes para nuestros hijos? ¿Qué les puedo compartir a nuestros hijos? El Señor me dijo: busca en las bendiciones de los patriarcas. Y para mí fue algo muy normal. Sé quiénes son los patriarcas en la Biblia. Sé lo de las bendiciones de los patriarcas. Y me fui a buscar
las bendiciones de los patriarcas. Pero en cuanto estaba meditando en las bendiciones de los patriarcas, me dijo el Señor: tú sabes acerca de la bendición patriarcal, aún antes de conocerme. Y yo le dije: Señor, ¿cómo está eso? ¿Cómo conocía yo de las bendiciones patriarcales antes de conocer la Biblia? Y me dijo: sí, acuérdate que en tu tierra, en México, en el tiempo que tú creciste, nadie podía salir a trabajar, a la escuela, de viaje, sin que doblara sus rodillas delante del padre o de la madre, del abuelo o de la abuela, para recibir la bendición. Y claro, yo me acuerdo, yo viví con aquello, yo crecí con aquello. Y le digo: Señor, pero ¿qué tiene que ver lo de las bendiciones de los viejos de mi pueblo o de los padres de nosotros en el pueblo con la bendición de los patriarcas? Y me dice el Señor: es que ellos eran patriarcas. Pero yo seguía con mi mente en la Biblia y yo pensaba otra cosa. Pero entonces me dijo el Señor: medita, aprende. ¿Qué quiere decir la palabra patriarca? Y entonces empecé a escudriñar. Y ya me di cuenta, realmente yo nunca me había puesto a pensar más a fondo en aquello. Casi no había yo predicado acerca de eso. Y entonces me di cuenta que un patriarca es el jefe de una tribu, el líder de una comunidad, el líder de un grupo de personas. Y de pronto el Señor me dijo: tú eres un patriarca, el patriarca de tu familia. Tú eres el responsable de ellos. Tú eres el líder de ellos. Entonces tú eres un patriarca. Es decir, literalmente, tú eres un patriarca. Pero yo seguía con mi pensamiento en las cosas de Dios. Y me dijo el Señor: en este tiempo también hay patriarcas. Y yo le digo: ¿cómo está eso, Señor? Y me dice: acuérdate, un patriarca es el guía de un grupo de personas. Un patriarca es el jefe de una tribu. Un patriarca es aquel a quien lo siguen muchas personas. Y me dice el Señor: tú eres un patriarca en las cosas que pertenecen a Dios. Porque yo te he usado para llegar a mucha gente. Y hay mucha gente que cree plenamente en lo que tú dices y en lo que tú haces. Y te escuchan, creen que les estás guiando correctamente, creen que lo que les das es palabra mía. Y por lo tanto, eres el líder de un gran grupo de gente. Y ahí es donde empecé a darme cuenta de muchas cosas. Tantas que en este momento ya estoy encaminando al menos 18 o 20 temas relacionados con este asunto de la bendición de los patriarcas o de la bendición de un líder espiritual. O sea, mi hermano, mi hermana, que esto es algo muy especial. Y es algo que a través de los años
muchos líderes cristianos que deberían de haberse metido a fondo en las cosas de Dios no lo hicieron y no descubrieron esto. Y por eso es que Satanás ha trabajado internamente en la iglesia. Y desde un principio, le hablo desde el tiempo del apóstol Pablo, Satanás ha buscado cómo dividir a la iglesia con diferentes argumentos, con diferentes mentiras, con diferentes razones personales a veces. Y cuando menos acordamos, ya hay división en la iglesia. Y el Señor me mostró algo muy especial: lo que es la bendición, que no es de el líder directamente, pero hay una conexión y hay un cierto orden, un cierto acuerdo de parte de Dios, que de pronto, aunque nosotros sepamos que la bendición es de Dios, pero sentimos que tenemos que acercarnos al líder para que el líder nos autorice, el líder de cierta manera nos dé su bendición, porque así lo tomamos. Y esto tiene que ver con algo que Dios deposita en alguien. Por eso, mis hermanos, mis hermanas, ustedes que creen que soy un siervo de Dios y que han estado caminando conmigo, no directamente, sino por medio de los mensajes, por medio de las predicaciones, porque hay quienes solamente han tenido cassettes en su casa que alguien les regaló, CDs que alguien les regaló, otros que nos están mirando por medio de la televisión, otros nos están escuchando por medio de la radio, otros nos están mirando por YouTube, por Facebook, pero ahí van creyendo que les estamos guiando a la verdad. Entonces, hermanos, hermanas, lo que yo estoy a punto de compartirles de parte de Dios tiene un peso tremendo en lo espiritual. Y por eso Satanás va a tratar de obstruir el camino, va a tratar de darnos problemas en el camino, porque lo que menos desea Satanás y a lo que más le teme Satanás es a la unión de la iglesia, a la unidad de los cristianos. Así es que, mi hermano, mi hermana, comenzamos aquí, y déjeme decirle, usted hermano, usted hermana, usted pastor que me está mirando o me está escuchando en estos momentos, porque hay pastores, muchos pastores que me están escuchando a través de la radio en Guatemala, que aunque no los he visto últimamente y a muchos de ustedes no los conozco, pero están unidos conmigo, esperan que yo vaya a Guatemala para que platiquemos y veamos cómo vamos a trabajar. Hay hermanos que me están mirando y escuchando en Perú. Por allá en Lima, Perú, tenemos al hermano Juanito Rodríguez, pastor de nuestra iglesia, que está trabajando en aquellos lugares. Tenemos pastores en Argentina también, porque allá tuvimos radio y quedó gente por allá que se está comunicando conmigo y que estoy ya comprometido a ir a bautizar a un buen grupo de hermanos por allá. En fin, hay muchos hermanos que en estos momentos estamos conectados. Hermanos que están en Honduras, hay muchos pastores que se conectan conmigo en Honduras. Hermanos, son tantos pastores que hay allá. Escuchen, por favor, pongan atención, porque aquí hay una gran bendición de parte de Dios. Y se los voy a probar con una sola cosa entre muchas que hay. ¿Qué es
y yo lo hablo en lo personal. No lo voy a lanzar así nada más a ver quién lo capta. No, voy a ir directamente. Conozco a muchos pastores en Honduras. Conozco a muchos pastores en Guatemala. Conozco a muchos pastores en El Salvador. Conozco a muchos pastores en México. Y esta es la pregunta que yo les hago. Cuando nos encontramos, ¿qué les hace a ustedes acercarse conmigo con tanto respeto, con tanto cuidado, con tanto amor, con deseos de hacer lo que sea para agradarme? Claramente saben que no soy más que un hombre como ustedes, no soy Dios, no soy el apóstol Pablo. Sin embargo, hay algo muy especial en cada pastor, en cada ministro, que se acercan conmigo con un respeto muy especial. Eso es lo que Dios les pone en su corazón que hagan para este siervo inútil. No soy más que un hombre común semejante a ustedes. No soy más que otra oveja del redil, pero con una gran responsabilidad. Pero para muchos de ustedes soy una persona especial. Pues hoy, hermanos, vamos a descubrir algo muy glorioso para los que aún permanecen en nuestro ministerio. Lamentablemente va a haber muchos hermanos que ya no están con nosotros, porque en un momento ellos sintieron que tenían algo especial como lo que Dios me había dado a mí, o posiblemente más todavía. Y pensando en eso y creyendo en eso, se apartaron y en estos momentos no sé de ellos. Y de los que sé, no han crecido, no han hecho nada. Están, no le digo en la misma condición, en peor condición. Porque están desconectados, no tienen la misma confianza que antes, no tienen la misma fe en ellos mismos, porque no han visto fruto. Por eso les digo a ustedes, hermanos, que están todavía en nuestro ministerio, prepárese, porque Dios va a estar haciendo algo especial, tan especial, que muy pronto nadie va a ver la diferencia entre lo que Dios haga a través de Rafael Rodríguez y lo que Dios haga a través de muchos de los ministros, de los pastores que están en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Perú o en México o acá en Estados Unidos. Nada más sígame y se va a dar cuenta de lo que le digo. ¿Qué dijimos? ¿Qué leímos hace un momento? Leímos Hechos capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oiga esto. Algo me recalcó el Señor. Algo me mostró el Señor. Y el Señor enfocó mi mirada en esta frase: lo que tengo, te doy. Fíjate bien. Aquellos discípulos eran Pedro y Juan los que estaban declarando aquello. Pedro y Juan habían caminado con el Señor Jesús. El Señor Jesús los había llamado. Habían andado con el Señor. Tuvieron el testimonio, tuvieron la visión del sacrificio y la resurrección de su Señor. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y después de haber tenido una experiencia personal con el Cristo muerto y resucitado, entonces
el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y de ahí en adelante, ellos caminaban como si fueran los transportadores de la gloria de Dios, como si fueran los contenedores del poder de Dios. Ellos eran los depositarios de las riquezas de Dios. Aquí hay algo muy especial. Y mira lo que dice aquí. Estaban Pedro y Juan delante de un hombre necesitado de sanidad. Un hombre cojo, un hombre inválido, un hombre que no se podía valer por sí mismo, un hombre que había estado muchos años ahí en aquella condición. Y en ese momento llegaron a donde estaba aquel hombre. Y no se supone que le dijeron, sino le dijeron directamente lo que no tenían y lo que sí tenían. Le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que sí tenemos, eso te damos. Y le dijeron: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Seguramente que aquel hombre se quedó asombrado de aquella declaración y seguramente que experimentó algo, pero no encontraba cómo reaccionar. Y Pedro y Juan lo tomaron de la mano y lo levantaron después de haber invocado el nombre del Señor. Y ya con aquella acción de los dos apóstoles, el hombre se sintió animado y se levantó y se dio cuenta que Dios lo había sanado. Y dice que tomado de las manos de ellos, porque lo tomaron para levantarlo, tomado de las manos de ellos, empezó a saltar y a correr y entró por el templo saltando y alabando a Dios. Aquí está el punto, y es algo glorioso. Aquellos dos discípulos del Señor, aquellos dos pilares del cristianismo, aquellos dos hombres que el Señor dejó como guías nuestros, le dijeron a aquel hombre: lo que tenemos te damos. Fíjate bien, ¿por qué tenían ellos aquello? Ellos tenían a Cristo, porque Cristo los había llamado. Habían caminado con Él, habían creído en Él, que era el mismo Dios manifestado en carne. Habían creído que iba al sacrificio para el perdón de sus pecados. En aquella acción de la cena del Señor, o la última cena como se le conoce, ahí el Señor les reveló que moría para el perdón de sus pecados. Se recuerda que cuando tomó la copa les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para el perdón de los pecados. Ellos habían entendido todo aquello. El Espíritu Santo había venido sobre ellos. Entonces, en ellos estaba el mismo Cristo crucificado y resucitado. Porque creyeron en Cristo que murió y resucitó, se hicieron uno con Él. Y ya ese Cristo crucificado, resucitado y glorificado estaba morando en aquellos apóstoles. Además, acababan de recibir al Espíritu Santo dentro de ellos. De manera que aquí está el punto principal, porque hermano, hermana, vamos a tener experiencias gloriosas. Vamos a ver algo que al menos en nuestro ministerio no lo habíamos visto, porque lo vamos a descubrir de esta manera.
Y déjame decirte que en nuestro ministerio hemos visto cosas grandes y maravillosas, pero hoy va a ser todavía más glorioso. Recuerda esto. Ahí venían aquellos dos discípulos de Cristo que habían sido llamados por el Señor, que habían experimentado lo que era la crucifixión del Señor porque lo habían visto con sus ojos, pero lo vieron también con sus ojos resucitado y vieron cuando se fue a su gloria. Por lo tanto, aquella experiencia se quedó dentro de ellos, de manera que con ellos iba el Cristo que murió, el Cristo que resucitó, el Cristo que estaba en gloria. Además, habían recibido al Espíritu Santo en ellos. Y Cristo se hizo uno con ellos para quedarse. Cuando usted tenga tiempo, lea por ahí en Mateo 28:20. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Cristo les dijo esas cosas o esas palabras, era después de su resurrección. Mateo 28:20. Y les dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estaré dentro de ustedes hasta el final. He aquí, a donde quiera que ustedes se muevan, ustedes me llevarán en ustedes. Soy de ustedes. Me he dado a ustedes. Me han dado a ustedes. Soy propiedad de ustedes. ¿Se da cuenta? Y el Espíritu Santo también viene para ser morada en aquellos discípulos. ¿Con cuánta razón? Cuando se acercaron a aquel cojo que estaba a la entrada de la puerta a la hermosa, simplemente lo miraron. Pero tomen en cuenta esto. Pedro y Juan no eran un par de fanáticos religiosos que de pronto, al ver a aquel hombre en su condición de lisiado, se compadecieran con compasión humana y quisieran levantarlo de ahí. No, era el mismo espíritu que estaba en ellos el cual los impulsó a hacer aquello. Era el mismo Jesús que levantaba a los paralíticos, que iba en ellos. En ellos iba el Jesús que murió y resucitó y que estaba en gloria. Por eso lo que llama mi atención tremendamente es lo que dice aquí Pedro. Y a la misma vez con Juan. No tenemos, porque habla ahí, no tenemos, fíjese bien, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Qué tremendo. No tengo plata ni oro, y lo que no tenía uno tampoco lo tenía el otro, pero lo que tengo te doy. Lo que sí tenía uno también lo tenía el otro. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Guárdate esto. Lo que tenemos, lo que es nuestro, lo que se nos ha encomendado, lo que tenemos guardado aquí, lo que Dios puso a guardar en nosotros, lo que vamos llevando por donde quiera que vamos, eso te damos. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana? Te voy a poner un ejemplo bien simple. Últimamente he ido a visitar personas de nuestra iglesia acá en Los Ángeles a su hogar. Estoy empezando a ir con aquellos hermanitos o hermanitas ya de edad, que los veo que vienen enfermitos, que vienen batallando, y yo digo, o lo siento de parte de Dios, si estas personas vienen a nuestra iglesia y vienen batallando, vienen sufriendo, podían quedarse en casa y descansarse, pero sufriendo vienen a la iglesia, ¿por qué no voy yo a su casa
para sentarme con ellos, tomarme un vaso de agua con ellos, platicarles, darles ánimo y al final orar por ellos ahí. Y eso está siendo de una bendición grande en nuestra iglesia. El asunto es este: que mi esposa siempre tiene ese cuidado porque vamos juntos. Y ya cuando nos vamos a ir, luego me dice: ¿no vas a orar por el hermano? ¿No vas a orar por la hermana? Le digo: claro que sí. Y los hermanos esperan ansiosos la oración. Pero ¿qué es en sí la oración que hacemos por aquel hermano, por aquella hermana? De cierta manera, es una bendición. Nosotros no somos los que bendecimos, pero Dios usa nuestras palabras, Dios usa aún nuestra persona, a manera que no es lo mismo orar de 2 metros de retirado a venir, y esto es bíblico, ponerle las manos a la persona sobre la cabeza, imponerle manos. Un día de estos vamos a hablar más acerca de eso. El asunto es que cada hermano, cada hermana, cristianos, verdaderos cristianos, sin ser fanáticos religiosos, sí saben que el siervo de Dios trae con él algo especial. Y que si viene y nos pone las manos sobre la cabeza, como que nos va a dar de lo que él trae. Y lo que pasa es que aquí vamos a entrar en un tema muy amplio. Eso lo vamos a ver más claro en el siguiente mensaje. Pero aquí hay algo muy especial. Dios nos da una experiencia a nosotros. El apóstol Pablo dijo que nadie podía ser un apóstol si no tenía una experiencia con el Cristo resucitado. En otras palabras, si no has tenido esa experiencia con el Cristo crucificado y resucitado, como lo tuvieron los apóstoles de Cristo que oraron por el cojo que estaba ahí en la puerta de la entrada del templo La Hermosa, no puedes ser apóstol. De manera que cuando se tiene esa experiencia con el llamado de Dios, una experiencia en la presencia de Dios, una experiencia real con el mismo Cristo, y se tiene una visión de el Cristo resucitado, y que uno cree que está sentado con Cristo en gloria y que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, uno sabe que tiene algo ahí en uno. Y algo curioso, que en estos momentos hay muchos hermanos que me conocen, porque ahorita me están mirando hermanos que me conocen en México, en muchas partes de México, en muchas partes de Estados Unidos, en muchas partes de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Argentina, de Perú, y hermanos y hermanas que siempre veían con muy buenos ojos y esperaban y lo deseaban que me acercara a orar por ellos. Y ahora yo entiendo también por qué hay mucha gente que va a nuestros servicios y aunque yo les diga: hermanos, pues aquí habemos muchos siervos, los demás hermanos que me ayudan a predicar también pueden orar por usted. Es lo mismo, pero los hermanos sienten como que hay algo especial en la persona que ha sido llamada, en el que está al frente. En otras palabras, no es que menosprecien a los demás, pero entre tanto que aquel que está al frente de la obra está ahí, ellos sienten que es mejor ir con él.
Y yo he visto en mis hermanos, los pastores, los ministros que me ayudan en la iglesia, cuando yo estoy ahí orando por los hermanos, ellos mismos se quedan allá. Como que dicen, es mejor que el hermano ore por ellos, es mejor que el hermano los toque. A veces yo tengo que decirles, hermanos, ya no soporto, ya me cansé, y ya se vienen y me ayudan. Pero ellos mismos lo saben. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana, de lo que tenemos por delante en estos días? Por un lado, vamos a avergonzar a Satanás, que ya no va a haber esas divisiones, esos engaños a hermanos, engaños que les hace Satanás, que los hace creer que ellos son la fuente de mucha bendición, que Dios ha depositado en ellos algo. Hermanos, déjenme decirle, oiga lo que les voy a decir. Dios no autoriza a cualquier persona que se salga nada más por querer correr más rápido. Dios no autoriza que se manifieste su poder a través de él. Porque la iglesia del Señor no se mueve así. La iglesia del Señor se mueve precisamente por lo que estamos hablando, por la dirección del Espíritu Santo. Y que cualquiera que salga de la iglesia, salga recibiendo la bendición del líder, que se vaya con la bendición, que se lleve la bendición, que el líder le pida a Dios que de la misma manera como él lo ha usado a este líder, también use aquel que va a salir. Entonces, hermanos, estamos ante algo glorioso. Por eso les digo, Satanás está estorbando. Muchos de aquellos religiosos que están en estos momentos en todas partes del mundo, que no predican el evangelio, sino solamente lucran con el evangelio, presentan ciertas bendiciones que trae el evangelio y con eso se meten, no son iglesias, son impostores, son aprovechados, pero con eso se meten y con eso van engañando a la gente. Y muchos cristianos que realmente han querido servir a Dios de corazón, mirando todo eso, se salen y se van. La iglesia del Señor no trabaja así. El Señor, mi hermano, mi hermana, no da permisos a personas que se vayan queriendo hacer las cosas a su manera. En otras palabras, le digo, no deberíamos haber tantas organizaciones cristianas. No debería haber iglesias bautistas, ni metodistas, ni iglesias de la Asamblea de Dios, ni iglesia del Cuerpo de Cristo como somos nosotros. Solo tendría que ser una iglesia distribuida por todos lados. Entonces ahí vemos cómo Satanás trabaja. Y así, aunque haya muchas iglesias, Satanás no teme. Porque no hay efecto del poder de Dios, porque estamos separados con diferentes formas de interpretar la palabra de Dios. Así es que mi hermano, mi hermana, en realidad, esto que estamos comenzando es algo glorioso. Recuerde aquí, Hechos capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro dijo, lo que yo tengo, eso te doy. Pero eso se lo dijo aquel cojo que estaba allí a la puerta de la entrada del templo, la hermosa. Y se lo dijo porque el mismo Espíritu Santo en él lo hizo decir aquello. Lo hizo porque el mismo Cristo resucitado en él lo hizo hacer aquello. ¿Te das cuenta? Por eso lo hizo. Pero no a cualquier persona. No donde quiera. Porque Dios es el que guía al siervo de Dios.
porque el Espíritu Santo es el que guía al siervo de Dios, porque el Cristo resucitado que va en él, él es el que le muestra qué hacer y qué no hacer. Pero el punto principal es este: lo que yo tengo, lo que Dios ha depositado en mí, lo que Dios tiene guardado en mí. Yo soy el transportador del poder de Dios. Yo soy el elegido. No le estoy hablando de mí en estos momentos, sino de lo que Pedro estaba diciendo. Lo que tengo te doy, lo que Dios ha depositado en mí, lo que cada vez que me muevo va conmigo, eso te doy. ¿Te das cuenta? Algo que está en ciertas personas, y en este caso estamos viendo las personas adecuadas. ¿Quiénes eran las personas adecuadas? Los discípulos del Señor Jesús, los 12 apóstoles. Ellos, cuando estaban ahí al principio de todo esto, al empezar este movimiento, ellos eran los únicos encargados, los únicos responsables, eran los únicos que estaban como depositarios del poder y de la gracia y de la gloria de Dios. Después, ya lo vamos a ver más adelante, empezó a moverse la iglesia, y pronto el mismo Espíritu que iba morando en Esteban también lo presentó como alguien en quien estaba el poder de Dios, la gloria de Dios, la gracia de Dios. El mismo Cristo resucitado que iba en Esteban iba dando testimonio de que Esteban también era otra persona que estaba escogida de parte de Dios. Y la Biblia dice que cuando escogieron los hermanos a Esteban y escogieron a Felipe, dice que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, el punto principal aquí es: lo que tengo, te doy. Una vez más, piensa en esto. Cuando Dios me decía, en este tiempo hay patriarcas, no nada más porque hablen del Antiguo Testamento, limiten los patriarcas a aquel tiempo. Y me dice el Señor, de cierta manera, tú eres un patriarca en lo espiritual. Pero ¿cómo, Señor? ¿No has hablado mi palabra? ¿No has llevado en ti lo que yo deposité en ti? Esa fe que tú tienes es la fe en el Cristo crucificado y resucitado y glorificado. De manera que ese Cristo crucificado, resucitado y glorificado está en ti. Yo te di ese don del arrepentimiento, te arrepentiste de tus pecados, te di ese don de la fe, creíste en Cristo, fuiste justificado delante de mí. Y ahí es donde ya el Cristo crucificado, resucitado y glorificado se quedó contigo. Recibiste el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va en ti. Por lo tanto, eres un líder de mucha gente a través de muchos años. Pues toda esa gente que confía en ti, toda esa gente que cree que dices la verdad, que los vas guiando a lo que es de Dios, toda esa gente forma un pueblo. De manera que eres un patriarca en lo espiritual. Eres un líder, eres un guía, porque toda esa gente confía. Por lo tanto, yo deposito la bendición en ti. Por eso es que aquellos que te acompañan, que ahora son pastores, pero que por muchos años han caminado contigo, te tienen ese respeto, porque saben que yo he depositado algo en ti. Y si se va a hacer algo, siempre te ceden el lugar. Y si ellos van a hacer algo, piden tu autorización y piden de cierta manera tu bendición. Y ahí es donde me recordaba el Señor que cuando nosotros en México teníamos que salir de viaje,
no podíamos salir de viaje sin antes venir y doblar nuestras rodillas delante de nuestro padre y de nuestra madre. Nos daba la bendición nuestro padre, nos daba la bendición nuestra madre. Era una bendición. Fíjate bien. Y una bendición es desear que Dios vaya con esa persona, que Dios les guarde, que Dios les cuide, que Dios les proteja, que Dios les abra camino, que Dios... Todo eso. ¿Que acaso no es lo mismo que yo hago constantemente con aquellos hermanos que son de Guatemala y de pronto vienen en la iglesia y me dicen: hermano Rodríguez, ¿podría orar por mí porque voy a Guatemala la próxima semana? Eso es, hermanos. Yo oro por aquella persona, le impongo manos a aquella persona, pongo mis manos sobre aquella persona y le pido a Dios que lo bendiga, que lo proteja, que lo llene de su bendición, que resplandezca su gloria sobre él. Y lo curioso es que cuando estoy orando por aquella persona, yo empiezo a sentir desde mi cabeza como si fuera electricidad. La siento de aquí, siento que corre por mi brazo y siento que penetra en la persona. Yo no sé qué sienten los demás, pero yo siento eso. Cuando yo oro por una persona, porque esa persona está enferma, yo siento el momento que esa persona puede ser sana. ¿Por qué? Porque estoy orando y de pronto siento algo muy hermoso desde mi cabeza en dirección por el brazo que tengo sobre la persona, y siento cómo corre la electricidad, como electricidad así, y siento que se deshace ahí donde yo tengo mi mano sobre aquella persona. Eso no es que nosotros demos la bendición, pero Dios se ha revelado a nosotros. Dios ha depositado en nosotros su poder, su gloria, su bendición. Y lo que Dios hace es que quiere tener ese contacto con la persona y lo hace a través de nosotros. En otras palabras, le prestamos a Dios nuestro cuerpo, le prestamos a Dios nuestras manos para imponerlas, le prestamos a Dios nuestro pensamiento, nuestras palabras, para que Dios hable a través de nosotros y Dios termina bendiciendo a aquellas personas. La gente dice: me vine con la bendición de mi pastor. Esto viene siendo como una aprobación de parte nuestra. Esto viene siendo como un deseo de nosotros para que le vaya bien a la persona. Y al final, la bendición viene directamente de parte de Dios. Hermanos, hermanas, en eso nos estamos metiendo en estos días. En eso estamos adentrándonos. Es algo maravilloso. Y una vez más les digo, hermanos, hermanas, vamos a verlo por este lado. Si el Señor Jesús va a tardar un poquito más y yo me voy a ir de esta tierra, porque ya Dios me dijo hace unos meses atrás: ya no te queda mucho tiempo. El tiempo que te queda, si lo quieres trabajar, dedícaselos a tus hermanos en Los Ángeles, que es de donde te han apoyado por años y años para llevar por donde quiera el evangelio. Pero me dijo el Señor: ya no te quedan muchos años. Y hay que ser honestos. Una persona de 80 años ya es una persona muy cansada. Y a mí me faltan solamente 8 años para llegar a los 80. De manera que en cualquier momento se me van a ir acabando las fuerzas. Entonces, para mí, que si me voy antes que Cristo venga, Dios quiere que así como un día Él depositó sus bendiciones en mí, yo sirva como instrumento a través de estos mensajes para que
esa misma bendición que Dios ha puesto en mí quede en muchos hermanos y aún hermanas que van a estar creyendo a este mensaje. Les voy a decir algo que Dios me dijo y estoy en espera de aquello. Hay personas que se recuerdan, antes de la pandemia, Dios me dijo que preparara un lugar en México para reunir a los pastores, y me dijo el Señor: lo que has aprendido de mí, vacíate en los pastores. Todo lo que yo he hecho en ti, compárteselos a ellos. Porque yo le decía: Señor, veo que estamos en un tiempo cuando hay más necesidad de predicar tu palabra. Y ya no puedo, Señor, no tengo las fuerzas para correr y hacer campaña. Señor, me siento avergonzado, ya no puedo hacer nada como antes. Y me dijo el Señor: tú vas a poder hacer más que antes. Y yo le dije: Señor, ¿a esta edad? Y me dijo: sí. Ahí es donde me dijo: prepara en ciertos lugares un lugar donde puedas recibir a muchos pastores. Yo te los voy a enviar. Y todo lo que has recibido de mí, entrégalo a ellos. Todos ellos van a tener fuerzas, tú ya no vas a tener. Ellos van a ser los receptores de todo lo que yo te he enseñado, lo que yo te he bendecido, todo lo van a recibir ellos. Y de ahí ellos con muchas fuerzas van a salir para todos lugares. Y me dice el Señor: y cada vez que ellos se llenen de lo que yo he hecho en ti, se los compartes. Ellos van a salir y por allá van a entregar aquello y va a ser mucha bendición. Y me dijo el Señor: de manera que tú irás en cada uno de ellos llevando esa bendición. Porque ellos se llevan lo que yo puse en ti. Ellos se llevan lo tuyo. Tú seguirás llegando a mucha gente. Y me quedé pensando, digo: Señor, tienes mucha razón. Entonces, yo siento, como le digo, que si realmente no me queda mucho tiempo, me va a quedar el suficiente para dejarles todo lo que Dios me ha entregado. Porque a donde voy no lo voy a necesitar. Y ustedes sí lo van a necesitar si se quedan antes aquí. Y yo me voy. Si en caso el Señor me da su bendición y me quedo hasta que Él venga junto con ustedes, le vamos a armar una guerra al diablo que se va a acordar por toda la eternidad. Porque Dios puede hacer cosas grandes aún en medio de tanta maldad, en medio de tanto pecado. Dios puede hacerle estragos al diablo en su reino, en su territorio. Así es que, mi hermano, mi hermana, aprovechemos la oportunidad y gocémonos con lo que Dios nos está mostrando en estos momentos. Solamente le voy a leer lo que dice aquí la palabra de Dios. Ponga mucha atención. Le decía que lo que tenían Pedro y Juan era para que ellos lo gozaran, pero también para compartirles a los demás. No se olvide, el punto principal aquí es: lo que tengo, te doy. Lo que ya es mío, te lo comparto. Lo que Dios puso en mí es para que fluya a través de mí hacia ti. Creo que si usted, mi hermano, mi hermana, me va siguiendo y es una persona que cree que el hermano Rodríguez es un siervo de Dios, déjeme decirle, hoy más que nunca
usted va a sentir como que lo inunda algo glorioso y va a empezar a tener experiencias sobrenaturales. Ya lo verá. Pero quiero leerle acá, no se olvide. Lo que los apóstoles Pedro y Juan recibieron era para gozarse, para regocijarse, para vivir una vida victoriosa y también para compartirles a los demás. Les voy a leer una escritura más y ahí vamos a terminar. Venga conmigo a Marcos capítulo 5, versículos 18 hacia el 20. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20. Le voy a leer en la Biblia Dios habla hoy porque me pareció más clara que la Reina Valera. Y dice así, Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaban admirados. Grábese esto. Se trata de aquel que había estado endemoniado. Después que el Señor lo hizo libre, después que tuvo ese encuentro personal con el Señor, aquel hombre que había estado endemoniado quedó con el testimonio del Señor allá adentro. Se quedó unido con el Señor Jesús en espíritu. Porque la Biblia dice que el que se une con el Señor, un espíritu es con él. De manera que este hombre, como había estado endemoniado en aquellos lugares y ahora ya estaba sano, cuando se regresaban el Señor y sus discípulos de donde habían venido, subieron a la barca y ya se iban a ir, cuando aquel hombre trata de subirse a la barca y le dice el Señor: ¿a dónde vas? Y él dijo: pues quiero irme con ustedes. Yo acá, ¿a qué me quedo? Todos me tienen desconfianza porque agredí a todos en la forma como me comportaba. Y el Señor le dijo: no, no puedes ir con nosotros. Ve y cuéntale a tu gente cuán grandes cosas ha hecho tu Dios contigo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Ya tuviste un encuentro conmigo. Ya te encontraste conmigo. Y desde ese encuentro conmigo, ya tienes la paz en tu alma. Ya no eres el endemoniado, el loco que andaba acá en los sepulcros. Ahora eres una persona que estás en paz con Dios y traes algo contigo. Ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho tu Dios contigo. Le dijo el Señor: ya se llenó tu corazón de las cosas de Dios. Son tuyas. Tú eres el que ha recibido esa bendición. Vete con esa bendición. Ve a los tuyos, ve a tu tierra y llévales esta verdad. Y la palabra de Dios dice que recorrió Decápolis. Decápolis quiere decir que eran 10 ciudades las que formaban la tierra del Gadareno. Así es que este hombre se fue llevando la bendición con él y bendiciendo a todos los demás. Y aquí es donde está el secreto. Porque no es que nosotros bendecimos a nadie.
Pero el Cristo crucificado, resucitado y glorificado está en mí. Y si yo lo reconozco y yo lo respeto y yo le permito, Él es el que le habla a la gente. El Señor bendice desde mi corazón donde Él está. El Espíritu Santo mora en mí, yo soy templo del Espíritu Santo. Y si yo le permito al Espíritu Santo, si yo reconozco al Espíritu en mí, el Espíritu Santo bendice a todas aquellas personas con las que me mande Él a hacer el trabajo, porque en realidad nosotros somos enviados por el Señor a hacer ese trabajo. Hermano, hermana, esto está bien interesante, pero yo quisiera detenerme aquí. Solamente quiero decirle, hermano, hermana, esta es la iglesia del Dios vivo. No le estoy diciendo que la iglesia del cuerpo de Cristo a la que yo pertenezco es la iglesia del Dios vivo, como diciéndole que yo soy la única iglesia o que somos la única iglesia. No, esta iglesia de la que le estoy hablando, esta iglesia que estamos descubriendo en la Biblia, esta forma de moverse el creyente, es la verdadera iglesia. Somos personas escogidas, los que estamos al frente de una organización, con los que nos ayudan los más cercanos que den testimonio, debemos de haber sido llamados por el Señor. Debemos haber tenido una experiencia gloriosa con el Señor. Debemos haber sido llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene que dar testimonio de nosotros, y somos bendición para los demás. De manera que, como le digo, vamos a empezar a descubrir muchas cosas, y aunque no estemos unidos personalmente, aunque estemos a la distancia, pero en estos momentos, todos aquellos hermanos y hermanas que me escuchan a través de una radio o me escuchan a través de un televisor, parece que estuviéramos en el mismo lugar, unidos. Uno no siente la distancia porque ahí está la voz hablando, ahí está saliendo mi voz y ahí está entrando en usted. Estamos tan unidos como si estuviéramos en un mismo lugar. Así es que vamos a estar descubriendo muchas cosas.